De forma estable se mantendrán los precios de diferentes productos para este feriado morazánico. Tal es el caso de los mariscos, los cuales ostentan la mayor demanda, derivada de la temporada. El camarón, el jumbo está a 180, tenemos mediano a 150 y tenemos pequeño a 100. El caracol está a 130. Tenemos pescado calale, 75 la libra, tenemos ya la tela 85, tenemos robalitos a 70 la libra. Y pescado blanco, ¿verdad? A 50 y a 60, varían los precios. ¿Elaborarán durante toda esta semana? Sí, vamos a trabajar toda la semana, ¿verdad? Hasta que culmine este feriado morazánico. Asimismo, la canasta básica familiar mantiene su oferta cotidiana, sin ningún aumento registrado por parte de proveedores y locatarios. Tenemos lo que es la yuca a 12 la libra, la malanga 15, camote 15, también tenemos bolsas de verduras 80, 70, tenemos chicharrones criollos recién hechos, 180 la libra, 90 la media, mantenemos también lo que es la papa 15, tomate 20, el chile vale 30 la libra, tenemos también plátanos a 10 y a 12 la unidad. Y también tenemos lo que son los chiles cabros a 2 lempiras, tenemos raspadura de dulce, a 30 lempiras la raspadura, y bueno, tenemos de todo un poco aquí en el mercado. ¿Se mantienen los precios o hay algunos que están al alza? Bueno, ahorita se mantienen, esperamos que bajen para que muchas personas que vengan a comprar aquí pues se lleven un poquito más de producto, ya que si los precios bajan pues es mejor para nosotros y también para las personas que vienen a comprar. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.